La Comisión de Constitución del Reglamento del Congreso aprobó este miércoles un dictamen que elimina la pensión vitalicia para los expresidentes de la República, además de dejar sin efecto otros beneficios. Esto ya fue aprobado en la comisión. Estamos en vivo para Canal N. Por favor, ¿nos puede explicar ese tema? Esto ya ha sido aprobado en la comisión de Constitución. Así es, presenté un proyecto de ley a través del cual pretendemos eliminar las remuneraciones vitalicias de todos los expresidentes, ¿no? Eso incluye a Manuel Merino, a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y a todos aquellos presidentes que en verdad han generado un problema de transparencia y corrupción en el país. ¿Martín Vizcarra también? También, todos. ¿Qué se le quita? Remuneraciones y todos los beneficios que pudiesen obtener, gasolina, remuneraciones, seguridad, absolutamente todo. Absolutamente pero todo. Como que ex presidente de la República no debería tener. Bueno, hoy eso es lo que tendrá que establecerse en el Pleno de la República, pero el proyecto de ley que hemos presentado elimina todo tipo de remuneración, digamos, para los expresidentes que han tenido y han gozado hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿confía en obtener los votos en el Pleno sobre? Mira, en la comisión se ha aprobado de manera unánime, ¿no? Creemos que en el Pleno del Congreso también se va a aprobar de manera unánime. ¿Qué dicen algunas voces, por ejemplo, en el APRA o en algunas agrupaciones que están señalando que sería un acto populista de este Congreso para buscar? Creo que es una reivindicación a los peruanos, ¿no? Que hoy ven con mucha zozobra y su economía familiar, además pérdidas de trabajo, y ven que presidentes que han defraudado la confianza de los peruanos, y los he mencionado, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, presidentes que están, Merino, digamos, ¿no? Perseguidos, también Manuel Merino, no deban no tener ese tipo de privilegios como tienen todos los peruanos. No hay ningún tinte de populismo. Para nada, es más, este proyecto se presentó el mes de abril, no ahora, ¿no? Cuando el congresista termina su mandato, ¿tiene algún beneficio el parlamentario? Ninguno, y no tendría por qué tenerlo. La inmunidad entonces es el siguiente paso también. La inmunidad parlamentaria se va a aprobar en la Comisión de Constitución y yo espero que el mes de diciembre estemos aprobando como Congreso ya de la República en el Pleno la eliminación absoluta de la inmunidad parlamentaria. Gracias. La palabra de Luis Valdés entonces, quien ocupó el cargo en su momento de presidente del Congreso.